Hechos y expectativas para reducir la pobreza. Aplaudimos las decisiones del gobierno para aliviar las deudas de los pequeños productores del campo y para dar créditos con subsidio de tasa de interés a los proyectos asociativos del campo. La política de vivienda es excelente. Un colombiano que accede al subsidio de tasa de interés y ahorra 38 millones de pesos. Ojalá el gobierno consiga recursos para aumentar esos subsidios a la VIS y a la no vis. Sigue el desatraso de infraestructura en Colombia. Nos llenamos de regocijo. Y este año se debe adjudicar por el Ministerio de la Autora Orozco el proyecto de... Recuperación y operación de la navegabilidad del río Magdalena. Por supuesto, todo esto nos lleva a nuevas expectativas. Ojalá con ingreso solidario se pueda apoyar masivamente a familias de cuidadores ambientales para proteger nuestros recursos naturales y que eso se complemente con una gran ampliación del programa RESA o Red de Seguridad Alimentaria. En lo rural, van bien y ojalá se vea mucho avance en las vías terciarias y en lo urbano se requieren los proyectos de empleo remedial limpieza de quebradas aceras obras de instalaciones deportivas etcétera sería muy conveniente aprobar rápidamente el proyecto de reforma al contrato de aprendizaje daría mucha oportunidad de empleo pero todo esto todo esto requiere recursos de endeudamiento en un país bastante endeudado. Por eso se, se hace necesaria la reforma tributaria moderada o reforma fiscal. Y también la política de ahorro. Ahorremos burocracia y gastos de funcionamiento, aumentemos lo social. Si entramos en una nueva línea de reducción de la pobreza, estaremos defendiendo la democracia.